Nos dejaron las vacas. Sí. Ajá. Es que son una pelota. Ya. Son bien rápidos. Son bien rápidos, ¿va? Saluditos, ¿quién quiere mandar saludos? Saludos. Estamos trabajando en esta gran construcción. Una gran construcción, cuénteme, ¿qué van a hacer? Una humilde casita. ¿Y de quién es la casita? ¿De alguien de aquí cerca? De muchachón que está ahí. Ah, vaya. Ah, pues que les abunde. Ahí cuando esté a media vamos a venir a ver la obra, a ver cómo va. Ahí está, está bien. Bueno, muchas gracias, adiós. Ah, cómo lleva los azules. Lleva dos por el dólar. ¡Qué grandes están! ¿Y no nos puede hacer compañía? ¿Para dónde vamos? Allá tengo el dinero. ¿Dónde la Gladys? ¿Conoce? Sí. Ah, pues si quiere vamos y le compro. ¿Saben qué, niños? Sí. Nos costó un montón alcanzar esa vaca, ¿verdad? Sí. De que las alcanzamos, les dije. Sí, pero sí que no nos voy a acordar. Ay, no. Ah, nos acordé de la pastel. No hacen nada. No hacen nada. ¿Seguro, va? Sí, sí. Y se pega uno de empatadas. ¿Sí? Dan patadas. Ay, no. ¿Ya has visto que dan patadas? ¿Ah? No, los caballos. Los caballos dan patadas. Las vacas solo tiran colazos. Ay, no. Colazos. Están tranquilitas comiendo, ve. Y un caballito también. ¿A dos? Estaba Don Pampi, usted las traía pues. Es que no nos esperaron, nosotros corriendo veníamos detrás de usted. ¿Verdad que sí veníamos alcanzándolo? Sí. A Chúcaro. Ah, ya sabe que a eso va. De verdad. ¿Dónde duerme aparte? Él solo duerme. De verdad, ¿y esto? Ah, la mamá, pobrecita. ¿Está viendo esa lijita entonces? Sí. Por eso viene rapidito. ¿Cuántos años tiene de experiencia, don Marvin, con las vacas? Ya varios años. ¿Eh? Desde antes que estaba su papá, usted le ha encargado de traerla, ¿no? Ya tengo bastantes días. ¿Cómo cuántos días aproximadamente? ¿Días no? Porque no la va a contar. Desde chiquito me de verdad. Esto. ¿De qué edad? Tiene ya conocimiento unos 8, 6 años. Desde pequeñito le tocó. Ya cría uno jalando las chichas a las vacas. O sea que usted es experto en jalar chichas, don Marvin. Y este ya parir también. De verdad, veamos. ¿Cómo cuánto le falta para parir? Ya supuestamente a fines de este mes. Ay, oh, está bien gordita. ¿Y ya siempre tienen uno o dos? Uno tienen siempre. Pero a veces salen dos o no. Solo nunca salen dos. Ah, no, hay animales que tienen, vacas que tienen dos. De verdad. Gemelas. ¿En serio? Grandes cachos. Pero usted nunca tenía esa suerte que le salgan gemelas. No, o sea, una vez tuve una, pero se lo murió la vaca y un chivo. De verdad. Y nos quedó un chivito, Pepe. A Pepe rescataron nada más. Pepe, o sea, quedan Pepe como le muere. Ah, yo pensé que Pepe se llamaba, usted me engañó. No, Pepe, quedan Pepe, pero como le muere. En vez de decir que quedan huérfanos, dicen que quedan Pepe. Nosotros decimos Pepe. Ah, de verdad. De ahí, de la vaca, de otra vaca, sacamos leche, se compran unas pachitas. Ajá. Y se mantiene. ¿Con qué leche le da? De otra vaca. Ah, de otra vaca. Sí. Ah. Yo pensé que les compraban leche así de otra. No. No es necesario porque aquí mismo tiene. Y así las crían. Sí. Está bien cholo. ¿Qué es? ¿De vaca también? No, buey. ¿Qué jala la máquina en el tiempo? ¿Qué jala? La máquina. ¿Cuál máquina? La de granadora. ¿La de granadora la jala? Sí. ¿Y este buey? Sí. Pobrecito. ¿El solito entre dos? Déjame la llevo, pues. Por. ¿El solito o entre dos? No, entre dos, sí, pero que no vaya a salir allá. Aquí andate después. Sí. ¿Dos bueyes ocupan para jalar la máquina? ¿Y tenés los dos bueyes o solo uno? Cuatro bueyes. ¿Cuatro bueyes? ¡Wow! Este otro, ¿cuál otro buey? Este, uno. Están juntos y acá lo estoy. Veamos. Ahí están juntitos. Esos dos son juntos. Esos y dos. Este buey con aquel Ay. Rojo.
Y el otro buey, el que está allá, el cafecito. Cuatro bueyes son. Estos tres. Estos tres y el cafecito que se ve al fondo. ¿Nunca lo han asustado, don Marvin? A la vez no. No, nunca. Nunca he intentado cornearlo ni nada. En calle no me gusta tener animal bravo. Bravo no. Usted los amansa rápido. Sí. ¿Y si le sale alguno chúcaro, cómo hace para amansarlos? Se amarran. Se dejan unos días ahí así, amarrados. Amarrados. Ajá. Y se les da comida así, se les da sal. Ajá. Y van llegando ellos. Ah. ¿Se conocen a uno? Tienen que darle con su mano para que lo conozcan. Así sea. Mientras, no hay tal. Ya. Brusco, poco a poco lo va amansando. Ella la traje ayer, pues, a que... Vamos a verla. Se puede pasar, no va a pasar nada a mí. Están mansitos. Va, vamos. Ah, vaya, qué bueno. Ah, este es el otro toro, ¿ves? Tiene miedo. Tiene miedo. Pero son mansitos, dice don Marvin aquí. Sí, son mansitos. Hay uno que no es un malo. Este es el recién llegado. Este traje ayer. Ay, qué chulo está. Qué bonito. Ah, ah, de verdad. Pero ya se van a engordar, don Marvin. Sí. Está bien. Así, en mansito. Y mire, lo acabé de traer y ya está mansito. Y va a ser vaquita. Y la otra, dos chiquitos. También me ha salido casi. Pero sí se ve que no le daban de comer, don Marvin. Pobrecita. A ver de qué zona, ¿verdad? Que no había comido. Nada comía. Pero aquí se van a disfrutar. Sí, está bien. ¿Qué tipo de comida les da cuando están así para que engorden? Ya, se va a rebuscar unos drenes a buscarle. Sacate verde. Cachando ser comida de los lagartos también. Ay, no. Porque allá hay lagartos, le va a meter uno. De verdad. Sí. ¿Hasta dónde va? Ay, ha pegado la manglera. Úpale. Por tal de conseguirles algo de comer. Sí. Si no se le ponen bien flaquitos como esos que he comprado. Sí, yo también, sí. Sí, porque yo veo que sus bueyes están en buen estado toditos, bien gorditos, sí. Chulos están. Todos los que van viniendo están secos. Ajá. Pero la idea es que ya vamos a empezar a meterles mano. Sí, esos bueyes ya gorditos valen dinero, ¿va? Yo digo. ¿Los han de pagar bien? Yo digo. Pero usted no los vende porque los ocupa para trabajar. Aquel es el gordo. El gordo. El gordo. Todos están gordos. Unos arrumones. Chulos están. Esta es la vaquita que ya me va a parir. Ajá. Esta es hija de ella. Ah, es hija. Y era que está lambiendo ahí, es hija de ella también. También. Sí. O sea que esos dos son hermanitos. Ajá. Vamos a ver los hermanitos. Estos dos son hermanitos. La torera y la que va allá. La que va allá, ya no escapó. ¿Son hijos de ella? De la vaca. Ah, ¿de cuál es la que va a parir? Esta es la que va a parir. Ya estaba confundiendo con el toro. Esta es la que va a parir. Es ese, ¿verdad? Ese es el hijo. ¿Y cuál era el otro? Ah, pero este está más grande. Ah, esa es la mayor. Un año de diferencia. Un año se lleva. ¿Cuántos meses tardan en hacer? 9 meses, igual. ¿Igual? Sí, igual que los niños. Ah, vaya. ¿Y se llevan un año? Cuando son de primera parto, se llevan más de 9 meses. Ah, de verdad. Ya después se llevan 9 meses o menos. Ah, menos. Ah, qué bien. O sea que al principio sí les cuesta. Al principio sí les cuesta más. Sí. Sí, bien sequitos vienen, pero ya van a estar gorditos, es lo bueno. Bueno, don Marvin, ha sido un gusto. Gracias por esta entrevista. Ya nos explicó algo de los animales. Qué bueno que todos los tiene mansitos. Sí, eso es lo bueno. Bye. No me gusta tener animal ahí. Está bien. Así debe ser. Chao.
por el bien de todos, ¿verdad? Y la seguridad de los niños y todo. Pues sí, cabal. Ajá. Cabal. O al otro lado, don Marvin. Vaya pues, don Marvin. Nos vemos. Muchas gracias. ¿O quería decir algo más? Que es del otro lado. Ahí estamos. ¿Qué se me hicieron, mi gemela? Ajá, mi gemela. Anda modelando su vestido. Jugando. Para allá. No se caen, hacen equilibrio. Bueno, gemelita, vamos a despedir el video. Vaya, saludito para todos los suscriptores. Ah, bueno, todos en la carreta, todos en la carreta. ¿Cómo? A saber, ay no, ojalá que no. Esperemos que no. Vaya, desde ahí, está bien Roberto, ahí está bien, no te subas, no vaya a ser, ya me dio miedo. Bueno, hasta luego. Saluditos y bendiciones para todos. Adiós. Bendiciones, saluditos. Saluditos a Dios, Niña Gladys. La Niña Gladys. Saluditos a Dios. Y a Emily y a Gustavito. ¿A quién? Adiós, Genesmato. Adiós, Genesmato. Bueno, hasta luego. Adiós.